Este es un tragante ubicado en la calle Mano de León, en la colonia Escalón. Se mantiene, llueva o no llueva, colapsado. Muestra de lo que sufren los habitantes de la colonia Verónica. Aseguran que en el invierno el agua lluvia inunda por completo el sector. Aquí hay restos de tierra, arena, ripio, que han traído hasta aquí la corriente. El problema es que no hay muchos tragantes y los que hay están colapsados, como el de la calle Mano de León. Sí, se nos llena mucho de tierra, tenemos que estar pagando todos los días para poder estar botando todo este montón de tierra y basura. Y este problema viene desde ahí arriba, desde bosque. No se puede ni salir porque como es bastante la lluvia que baja, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros caminar a pie, incluso hasta los carros tenemos que dejarlos afuera. Lamentablemente hay mucha gente que hace sus construcciones ahí arriba, saca los materiales a la calle y todos vienen a dar aquí este tragante. Entonces se nos tapa aquí y el problema se nos hace más serio. Si bien ya pasó lo peor del invierno, los habitantes piden a la Alcaldía de San Salvador y a Protección Civil que ayuden a colocar tragantes para cuando llegue nuevamente el invierno ya no se inunden las casas. Que nos hagan los tragantes más capacitados para ¿cómo le llaman?, captar esa cantidad de agua que aquí entra. Y sí invitaríamos a cualquiera del gobierno que venga para una época de invierno, que venga a ver cuando cae la tormenta cómo tenemos problemas nosotros. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.